Hola exploradores, sean bienvenidos al cenote Takbihat. Para llegar a este sitio en transporte público, tomando en cuenta que yo salí desde Cancún, es llegar al ADO y tomar una van que está justamente enfrente. Estas cuestan 42 pesos y se hace aproximadamente de una hora 15, esto dependiendo del tráfico, hasta Playa del Carmen. De hecho, justamente donde paran esas vans es en la calle número 22 y ahí tendrás que cambiar de colectivo para tomar uno hacia Dos Ojos. Se hace aproximadamente igual una hora y el costo es de 45 pesos. El colectivo te va a dejar a orilla de carretera y de ahí que tienes que caminar sobre esta terracería. Hasta el cenote que fuimos a visitar es aproximadamente 2.5 kilómetros de caminata. En el camino vas a encontrar varios letreros que te van indicando cuántos metros te faltan para llegar al cenote Takbihat. Vas a encontrar este que indica dar vueltas a la izquierda y de ahí va a seguir otro pedazo de terracería. La verdad es que tuve muchísima suerte porque todo esto lo iba a hacer caminando, pero la persona que me dio ride casualmente iba al mismo cenote que yo iba. Después vas a tener que dar vuelta a mano derecha y propiamente esta es la entrada al lugar. Algo importante a mencionar es que el pago de la entrada lo hagas en ese lugar, en la recepción. Hola, bienvenidos al cenote Takbihat. Nosotros contamos con dos precios en el precio de la entrada. El precio de la general es 350, donde se nada prácticamente en las partes iluminadas del cenote, que nada más viene incluido en lo que es un chaleco salvavidas. Y el otro precio es de 400 pesos por persona, que incluye lo que es snorkel, linterna, un guía y se recorre el sistema del cenote al 100%. Se visita lo que son las cavernas y después del tour tienen tiempo de seguir nadando y tomar fotografías en la parte iluminada del cenote. Ah, y también me había dicho el chavo de que nos pueden dar un ride. Ah, con sí, el de 400, sí, ¿verdad? De 400, ah, okay. Si viene a pie caminando, entonces se le echa lo que es el rayo en la entrada. Ah, ok, va. Oh, nada más sí. Para. Oh, ya. Sí, está medio intenso, ¿no? Ajá. Tenías que pasar al lado del. Sí, porque arriba es como que un poco angosto y entonces. O sea, los gorditos no. La primera entrada. Y al señor se descubrió este. Teníamos lo que es escalera de madera, pero como la gente sale húmeda mojada. Ah, es verdad, ahorita es de cemento. Ya se hizo necesario. Oye, una pregunta, ¿y esto es como administración de una familia o algo sí, así? Sí, patrimonio, digamos que somos una comunidad nosotros ya. Entonces, somos de 7 familias. Ah, ok, entre ustedes, digamos, se organizan para, sí, es, para cuidarlos. Ah, ok, ok. Y es por eso que pedimos mucho que se enjuaguen bien, que no también coloquen repelente. Sí, lo leí, no me puse que, nada, lo sí, prometo. Porque llamamos atención, sí. Es que ahí sí se pasaron. Sí, venía, es que hay veces que tienen mucho bloqueador. Exacto, y es que y le dijeron, todo blanco, ¿no? Claro. Le dijeron que no, y la señora se puso muchísimo, como que ignoró todo y sí molesta. No, pues sí, claro. No, está hermoso, ¿eh? Ya entonces, con el personal tour, te digo que oh, está frío. Son 50 personas de diferencia y se disfruta mejor todo. Oye, ya, sí. Sí. Bueno, aquí ya nos ponemos esto, ¿verdad? Sí. Aquí comenzamos el tour guiado dentro del cenote. Recuerden que este tiene un costo de 400 pesos y el guía se va asignando conforme al grupo de personas que va llegando. Es decir, si tú viajas con tus amigos o con tu familia, únicamente a estas personas se les dará el tour. Si viene otro grupo que está interesado, tendrá otro guía asignado. El uso del chaleco en esta zona no es obligatorio, sin embargo hay pedazos que está hondo y si no sabes nadar o no te sientes seguro, es recomendable que lo uses. Durante el recorrido puedes apreciar lo que son las estalagmitas y las estalactitas, que son dos tipos de formaciones que puedes encontrar dentro de las cuevas. Estas se forman debido a la precipitación.
Las estalagmitas son las que se sitúan en el suelo y las estalactitas son las que se sitúan en el techo. Estas se forman por la precipitación de minerales disueltas en el agua. El agua se va filtrando por el suelo y va disolviendo ciertos minerales kársticos que son solubles en el agua. Apreciar estos espeleotemas es realmente una verdadera obra de arte hecha por la naturaleza que le lleva muchísimo tiempo. No se puede porque, como el cenote se dice que tiene lo que no se sabe, lo que son los alusos. Ah, lo he escuchado. Ajá, los guardianes, ¿no? Ajá, algo así. No es un duende ni nada, es viento. Pero muchos piensan que son toques. De hecho, pensé que eran duendes. No, sí, de hecho, sabemos que nosotros, cuando le pruebas a la gente, ¿sabes qué es un duende? Y se dice, ah, sí, un muñeco. Una luz. No, es viento. Sí. Entonces, te lo llevas, al fin y al cabo, te va como tres semanas o más. Te va a empezar a doler mucho lo que es la cabeza, calentura. Tómala. Te llevaste algo, ¿no? Te vas con el doctor y no te va a decir qué tienes. No, bueno, te va a dar pastillas, algo para la calentura y todo. Pero pues no, ya nosotros lo sabemos porque conocemos los hierbateros y todo eso. Ah, de personas que han ido a... Así es. Y obviamente no pueden regresar, ¿verdad? Porque ya lo quitaron. De allá, pues no, pero les traigo un nuevo cenote, asentarlo en cualquier parte. Pero dentro del cenote, Sí. Oh, wow. Yo apenas voy trabajando acá, mis tíos me platicaron que ahora sí le pasó. De que se llevó un pedazo. Tuvo que volver a traerlo. Porque a mí mi abuelo me platicó que no diga a la gente que no se lleve nada. Entonces mi tío me lo platicó y dice, me platicó a tu abuelo, entonces sí pasa, porque a ver si no le pasó antes que tú trabajas. Tú también dilo. Así es, por la gente, por precaución a la gente. Oh, wow. Sí. ¿Y tu abuelito, o sea, cómo fue que encontraron este cenote? Donde mencioné el primer tronco, ahí está. Sí, ¿pero fue tu abuelito o...? Sí. Es que sí, mi abuelito y mis tíos andaban de cacería porque estaba puro monte. No sabían que había cenote acá. Cuando se me casaba, se cayó lo que es el cenote, que no sé si lo conocen, que fue el templo. Ah, ya. Entonces se cayó y obviamente estuviera como la fila. Escucharon que todavía seguía llorando, seguía vivo. Entonces lo que hizo mi abuelo es bajar. Y cuando me dijo bajar, escuchó como que se andaba entre el agua, porque era más bajo el nivel del agua. Ah, ok. Y esta parte era más baja. Igual esta parte suele bajar mucho. Entonces escuchó que estaba ahí, bajó con una linterna y ya vio que había agua. Oh, sí, ya. Pero nunca le he prestado atención a este lugar, lo dejó como que abandonado. Y además comentaron muchos que ya había buscado agua. Y lo que pasa es que le vinieron a pedir, si fueron a rentar el cenote, y lo rentó nada más para buceo, no lo dio para snorkel ni nada. Se rentó como 3 años para puro buceo. Ya pues, el que lo empezó a rentar empezó como que a echarle un poquito más a perder el cenote, pero traen el snorkel. Y la gente destruyó mucho, no damos cuenta que ahí están como que cafecitos los troncos de las estalactitas. Eso fue lo que se quebró. De ahí arriba en el techo. Ah, ya. Sí, sí, sí. Sí. Ay, no. Ya lo tengo para testar. Exploradores, es fundamental ser respetuosos cuando visitamos estos espacios naturales. Es verdad que el turismo beneficia económicamente a estas comunidades, sin embargo, también puede resultar dañino al no hacerlo de una manera respetuosa. Un tema importante a aclarar es el nombre de este cenote, ya que se tiene en algunas ocasiones cierta confusión si el nombre es Tak Biha o es Tak Beha. Me comentaba Jackie que todo dio origen porque un visitante subió una foto a una red social y donde le puso el nombre Tak Beha en lugar de Tak Biha. Esto pues de alguna manera se fue compartiendo así y a veces la gente se confunde, inclusive en la localización, porque si pones Tak Beha, resulta que sí hay un cenote, pero está rumbo a Cuba. Esta fue mi parte favorita del recorrido, donde te van metiendo a una cueva en un espacio realmente reducido y le da cierta emoción al asunto.
Aquí estamos llegando al final del recorrido. En total creo que te tardarás como 30 minutos en recorrer todo este circuito. De hecho, no sales por el mismo lado, sales por la entrada principal del cenote. Esta es la parte más profunda del cenote, aunque aparentemente no se ve tan hondo, pero ya cuando ingresas, la verdad es que sí tiene varios metros de profundidad. Algo importante mencionar en este lado es que es muy importante que no se cuelguen en las raíces que se encuentran sobre esta parte del cenote. Ya me voy, muchas gracias. Hasta luego. Antes podrían decir cómo los puede encontrar la gente en... Sí, claro, en las redes sociales se llama como Cenote Tacuijá, tanto en Instagram y Facebook. Nos siguen. Esas dos tienen nada más. Sí, okay. ¿Y el horario? Ese no lo había preguntado antes. Bueno, abrimos de 8 de la mañana a 5 de la tarde todos los días del año. Todos los días del año. Sí. Ok. Ella es una guía muy chida. Se las recomiendo. Y bueno, chicos, acá están los baños, mujeres, hombres, y al lado están las regaderas, que es súper importante, chicos, que en verdad se den un buen regaderazo antes de ingresar a los cenotes, para quitarnos pues todas las sales que tenemos en el cuerpo y no contaminar más el cenote. El lugar me encantó, me gustó mucho el tour que me dio yo olvidé su nombre, creo que era Jackie, porque te va metiendo así como que en cuevitas y senderos, está padrísimo, vale mucho la pena. Pues bien, exploradores, hemos llegado al final de un video más de nuestro canal. Espero les haya gustado y hayan encontrado la información necesaria para poder visitar este lugar que realmente está hermosísimo. Nos vemos hasta la próxima aventura. Y recuerda suscribirte.